Poncho de Nigris nomina a Sofía por traicionera. Desde un inicio, esta primera temporada de La Casa de los Famosos México ha cumplido con las expectativas al ofrecer un drama protagonizado por sus habitantes dentro del reality, pero en los últimos días, la polémica entre los dos cuartos ha aumentado considerablemente. La situación se debe luego de que Sofía traicionara la confianza de los habitantes del cuarto infierno, pues se dio a conocer que la conductora le reveló información a Ferca, quien forma parte del cuarto cielo. Como era de esperarse, esta revelación no pasó desapercibida para Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes se han convertido en una poderosa alianza dentro del reality. Poncho manifestó su descontento en contra de Sofía, por lo que planeó tomar represalias en contra de Ferca y de ella por la traición y por considerar a Sofía como su enemiga más inmediata. Por tal motivo, durante la gala de este 14 de junio, Poncho de Nigris cumplió lo prometido y nominó a Sofía otorgándole 2 puntos. Además, le dio 1 punto a Ferca, pues considera que Jorge Loza, al ser el líder de la casa, en caso de que Ferca quede nominada, el actor utilizará su beneficio como líder de la semana para salvar a Ferca de la nominación. Poncho ha expresado su deseo de entrar al Zoom junto a Sofía para saber la opinión del público, pues considera que si Sofía sale, el público estará de su lado al considerar a Sofía como una traicionera. Por otra parte, cabe resaltar que la jefa advirtió a los habitantes de esta primera edición de La Casa de los Famosos sobre que está prohibido el complot dentro de la casa, pues los habitantes no deben hablar entre ellos ni dar a conocer a qué famosos piensan nominar. En este caso, la jefa lanzó solamente una advertencia, pero aseguró que si esta situación se repite, tomará cartas en el asunto, castigando fuertemente a los involucrados.